Reciban un cordial saludo de bienvenida al Magazine Regional de Alfa Noticias. Hoy, 26 de noviembre, Alfa Sur Fibra Óptica está conmemorando su cumpleaños número 24. Vamos a tener un noticiero especial precisamente para conmemorar este gran cumpleaños. Mientras tanto, los vamos a dejar con los titulares. Titulares Alfa Noticias. Caminata Soy Mujer, Soy Capaz se cumplió esta semana en Pitalito. Concierto de música gospel se dio en el Valle del Abollo. La iglesia La Medalla Milagrosa se encuentra esta semana celebrando sus fiestas patronales. Biblioteca Municipal realizará talleres recreativos. Comandante del Distrito número 56 no asistió a la sesión del Consejo para hablar de las batidas en Pitalito. Y en deportes, finalizó el segundo torneo de fútbol surcolombiano. La anterior nota y más información, a continuación en Alfa Noticias. Bienvenidos. Iniciamos el Magazine Regional de Alfa Noticias conmemorando los 24 años de cumpleaños de Alfa Sur Fibra Óptica. El video que veremos a continuación realiza un recorrido histórico a través de todos los hechos que han sido de impacto para el municipio de Pitalito. A toda la parte técnica administrativa y a la parte técnica del canal 6 de Alfa Sur Fibra Óptica, nuestras más sinceras felicitaciones por permitirnos que este sueño se haga realidad y poderles llevar a ustedes toda la información y todo el servicio que Alfa Sur Fibra Óptica ofrece. Veamos el video. El municipio de Pitalito ha tenido grandes transformaciones. Hoy en día dejó de ser un pueblo para convertirse en una ciudad. La ciudad a la que todos quieren llegar por sus riquezas en recursos naturales, por el agradable ambiente que se vive, por las fiestas tradicionales de esta región y, ¿por qué no?, por el carisma y empuje de su gente. El Valle de Abollos ha tenido muchas historias que contar. Esas se narran en los libros, al ver las edificaciones y fotografías. Pero no cabe duda que también la televisión ha sido fundamental para contar esos hechos y cambios que se han generado. Pero no ha sido cualquier televisión, ha sido la primera. Sí, a eso nos referimos, a Alfa Sur Fibra Óptica, la que es y seguirá siendo siempre la televisión de Pitalito. Alfa Sur nace gracias a la perseverancia del ingeniero Nelson Tulcán Lozada, quien en el año 1990, con gran esfuerzo y dedicación, fundó el medio de comunicación televisivo más importante. Alfa Sur tiene gran trayectoria. Este año se festeja con orgullo y alegría los 24 años de vida institucional. Por los lentes de las cámaras se han registrado paso a paso a la gente y a su ciudad. Ser testigos durante épocas ha hecho valer ese criterio,
responsabilidad y seriedad que tiene esa empresa La Boyana con todos los que han depositado su confianza y su granito de arena para que sea próspera y sólida. Reciban un cordial saludo y bienvenida al Magazine Regional de Alfa Noticias. A esta hora saludamos. Lo anterior se evidencia en su Magazine Regional de Alfa Noticias, en el que se brinda información precisa, verídica y objetiva, mostrando y escuchando a las minorías, a todos aquellos que viven en los barrios que conforman a esa localidad, siendo un puente de comunicación que da a conocer los puntos de vista del pueblo, por supuesto, dándole participación en la agenda mediática y presentando un servicio de alta calidad. Como resultado de ese esmero y dedicación, en el año 2010, la Comisión Nacional de Televisión la posicionó como mejor empresa de televisión por cable en toda Colombia. Pero esto también se ha dado gracias al apoyo incondicional de quienes se encuentran en la columna vertebral de la organización. Nos referimos a los 10 empleados, entre ellos técnicos, quienes se encargan de llevar a los hogares televisión e internet. En la parte administrativa se ubican aquellas personas que en una oficina se esfuerzan para cumplir con su tarea, uniéndose para formar una familia, la familia Alfa Surt. Dentro del organigrama, la organización cuenta también con el apoyo de los periodistas. Estos han sido los encargados de presentar los hechos noticiosos más significativos del municipio. Con el Canal 6 local, se ha podido visualizar a la sociedad de Pitalito en los ámbitos sociales, económicos, políticos y culturales. Todo ello en áreas de fortalecer el conocimiento y el análisis de los temas que surgen y que valen la pena exponer.
AlphaSurt ha avanzado a pasos agigantados, ya que en el año 2008 incorporó un nuevo servicio, el de Internet Banda Ancha. Esto a raíz de la necesidad de ofrecer un servicio de buena calidad. AlphaSurt tiene una gran cobertura, lo ven los laboyanos, personas de otros lugares del país y de otros lugares del mundo, gracias al servicio de Internet que ofrece la empresa y en la que pueden acceder a la televisión en vivo con el contenido que otorga el Canal 6 con la página web www.alphasurtfibraoptica.com. No se puede concluir sin decirle a cada uno de los televidentes que detrás de una pantalla hay varias personas que trabajan incansablemente. Gracias por el apoyo, continuaremos con esta ardua tarea, con la satisfacción de saber que somos la televisión mejor posicionada. Eso se lo debemos a todos ustedes. Que AlphaSurt continuará registrando a Pitalito y a los actores fundamentales del desarrollo surcolombiano. Y ahora veremos algunos saludos de personajes de aquí del municipio de Pitalito que han querido reconocer la labor de AlphaSurt Fibra Óptica y brindarles un saludo de feliz cumpleaños. Thank you.
Bueno, el municipio de Pitalito ha tenido una transformación grandísima. A través de la historia ha dejado de ser un pueblo y lo hemos visto a través del tiempo gracias por las cámaras y los lentes de Alfasur Fibra Óptica. Los años que hemos pasado acá ha sido gratificante. He conocido muchas cosas a través de esta empresa y hemos evolucionado gracias a ustedes porque esta empresa es laboyana y para los laboyanos. Ahora vamos a una pausa comercial, pero ya regresamos con más información aquí en el Magazine Regional de Alfa Noticias. Alfa Sur, fibra óptica. Está viendo Alfa Sur Fibra Óptica. Continuamos con las noticias aquí en Alfa Sur Fibra Óptica. Y el comandante del Distrito Militar número 56 no asistió a las sesiones del Consejo para hablar sobre las batidas que se están realizando en el municipio de Pitalito. La caminata Soy Mujer, Soy Capaz se cumplió esta semana aquí en el municipio de Pitalito. Este martes emprendió la caminata Soy Mujer, Soy Capaz, una campaña que está en contra del maltrato contra la mujer, un flagelo que se vive a diario no solo en este departamento, sino en todo el país, presentando altos índices de violencia. Por las calles principales de Pitalito, las personas, mujeres y hombres, decidieron unirse para mostrar que no están por ningún motivo a favor del maltrato. De igual forma, la invitación fue para todas aquellas que no han denunciado para que se acerquen a los entes judiciales y hagan valer sus derechos. Estas fueron las opiniones de algunas de las participantes. Mi consejo para las mujeres, las mujeres, que
no se deje maltratar. Es importante denunciar. No permitamos que nosotras nos maltraten. Nosotras no somos capaces porque soy mujer, soy capaz. La caminata me pareció muy buena, estuvo muy bien organizada. Me parece que es algo que se debe fomentar en la mujer, que tenemos que denunciar, no tenemos que darnos calladas. Cualquier maltrato, sea físico, psicológico, sexual, lo debemos denunciar y no debemos quedarnos calladas, sino que debemos denunciar para que así los derechos de la mujer no sean vulnerados. No es que ninguna mujer debe ser maltratada por una mujer. En primer lugar, y en segundo lugar, uno como mujer tiene que darse a su mujer. Para mí, uno tiene que hacerse respetar, no con violencia, sino con buenos tratos. La coordinadora departamental contra el maltrato femenino, Toti Conde, afirmó que la jornada fue gratificante porque se logró sensibilizar a la comunidad para que no apoye la violencia. Las mujeres pueden acercarse a la comisaría de familia y poner en evidencia casos que atenten contra su integridad. Y concierto de música gospel se dio este fin de semana en el Valle de Laboyos. No imaginé darme cuenta. Este 22 de noviembre se cumplió el acto de Pitalito Territorio de Paz. De no tenerte en mi conciencia. En el que se presentó el concierto de música gospel en el parque principal desde las 6 hasta las 8 de la noche. A esa se integraron muchos jóvenes quienes se congregaron en el centro de la ciudad. La que no juzgaba al mirar. Esta música es de tipo espiritual, un elemento religioso que se hizo muy popular en la década de 1930. Puedes mi pena quitar. En este año ha cogido gran fuerza principalmente con el interés de las personas de edad temprana, quienes participan para dar un mensaje claro a la sociedad. Con sabor todo lo que quiero, lo que más anhelo está en ti. Los cantantes fueron Luis Campos, ACG Jordán, Hip Hop, Banda Ciudad Cielo y Banda Alexis Rosa. De tu mirada, la que no juzgaba al mirar. Luis Campos en su visita por el Valle de Laboyos dio a conocer que es la primera vez que visitó el municipio de Pitalito. Sabor todo lo que quiero, lo que más anhelo está en ti. Jesús, Jesús, es la cura para el dolor. La Iglesia La Medalla Milagrosa se encuentra esta semana celebrando sus fiestas patronales. La Iglesia La Medalla Milagrosa del Corregimiento de La Laguna realiza esta semana la gran fiesta patronal. El párroco Yesid Penago Rodríguez hace una invitación muy especial a los laboyanos y demás ciudadanos para que sean partícipes de este evento que inició desde el 26 de noviembre. De igual forma, la celebración no solo se hará con Eucaristía, sino también con campeonatos, jornadas comunitarias y el Gran Bingo. Eso fue lo que nos dijo el sacerdote Yesid Penagos, párroco del Corregimiento La Laguna. Estamos desde la parroquia de la Laguna, del Corregimiento La Laguna, de Pitalito. Primero
saludando a todos ustedes y haciendo algo de la invitación. Tendremos para el día 26-27 nuestra fiesta patronal, hermanos, el día de Milagrosa. Sabemos que la parte espiritual juega un rol importante en nuestra sociedad y sabemos que cada fiesta va a tener una oportunidad muy, muy especial para que todos nos acerquemos a esa experiencia de Dios. Tenemos como una promoción especial este fin de semana, el sábado, una jornada comunitaria donde tenemos especialmente la parte deportiva, campeonatos, juegos, competencias, vamos a integrar a toda la comunidad. Y los días espirituales fuertes son 26-27. Entonces el día de nuevo, el 26 tendremos la vísperas y el 27 tendremos el día patronal, a la tarde de mañana son en Eucaristía. Y a partir del mediodía tendremos bingo pasar con bingo, donde estamos invitando a todas las personas para que nos acompañen. El sacerdote expuso cuál es la principal preocupación que se tiene es el mal estado de las vías, argumentando que los ciudadanos se han unido, pero que ha faltado apoyo para mejorar esta vía tan importante. Además, tenemos una preocupación para esta vía, esta es precisamente lo que a nivel de todo Pitalito quizás y a otros municipios de Huila son las vías. A veces para llegar a este corregimiento la vía está bastante variada. Y por eso queremos invitar a todos los que pueden colaborarnos en esa parte de organizar la vía, pues que nos acompañen y ojalá pues perfilar esta vía para esta fiesta. Por eso agradecemos a todos los que se han unido a esta obra de nuestra fiesta patronal. Las carreteras que conducen al corregimiento son terciarias y secundarias, además de que es un sitio muy concurrido por todos. El llamado es para el alcalde Pedro Martín Silva para que se interese por esta necesidad que se tiene y se den prontas soluciones. Y mucha atención que la Biblioteca Municipal realizará talleres recreativos para los niños en este fin de año. Y ahora vamos a nuestra segunda pausa comercial, pero llega toda la información deportiva que Manuel Antonio Bolaños nos trae. Alfa Sur, fibra óptica. Está presentando Alfa Sur, fibra óptica. Está viendo Alfa Sur Fibra Óptica.
Amables televidentes, ¿qué tal? Bienvenidos a toda la información deportiva aquí en Alfa Noticias. Y finalizó el segundo torneo de fútbol surcolombiano organizado por la Escuela Deportiva Alianza La Boyana. Este evento se realizó en la Villa Deportiva. Como estaba previsto y sin contratiempos, finalizó este lunes el segundo torneo de fútbol surcolombiano organizado por la Escuela Deportiva Alianza La Boyana. El evento que se desarrolló en la Villa Deportiva contó con buena participación por parte de equipos procedentes de varios municipios del Huila y de localidades del departamento vecinos. Finalizado este importante torneo futbolístico que inició a comienzos de este semestre, el campeón fue el equipo Sporting Cristal del departamento de Caquetá, subcampeón Alianza La Boyana, mientras que en la tercera posición se ubicó el equipo Calidad Fútbol Club de Pitalito. Sporting Cristal, equipo del departamento del Caquetá, logró coronarse campeón luego de vencer al conjunto Alianza La Boyana en un partido difícil donde ganó por la mínima diferencia de 1-0. Bueno, estamos muy felices de haber participado en este torneo. Gracias, muchas gracias por la invitación a la hospitalidad de la gente de Pitalito. Estoy muy feliz, este es un proceso que se inició hace más o menos 3 años con jugadores jóvenes talentosos en el departamento del Caquetá y tuvimos una preparación consciente hace más de un mes porque sabíamos que íbamos a enfrentar equipos muy difíciles, pero los muchachos sacaron lo mejor de ellos. Realmente hemos estado conscientes de que íbamos a tener un encuentro, sobre todo una final muy complicada, pero hoy me siento muy orgulloso del equipo de jóvenes que estoy dirigiendo hace 3 años. Igualmente, los jugadores de Sporting Cristal del departamento del Caquetá se mostraron muy complacidos de haber logrado este triunfo en territorio pita. Muy feliz porque se planteó desde hace un mes atrás teníamos ese propósito de ser campeones y pues lo hemos logrado. Yo creo que todos los jugadores hicieron lo que tenían que hacer y lo que entrenamos, lo que prometen. ¿Cuánto tiempo jugando fútbol? Pues desde los 5 años. Y positivo balance, finalizado el segundo campeonato de fútbol surcolombiano, entregó Eider Campos, organizador del evento. Luego de finalizado el segundo campeonato de fútbol surcolombiano organizado por la Escuela Deportiva Alianza La Boyana y en el que participaron equipos de varios municipios del Huila y algunos de departamentos vecinos, el profesor Eider Campos, organizador de este importante evento deportivo, entregó su balance sobre lo que fue el desarrollo del campeonato. Decirles que el torneo surcolombiano finaliza con total éxito, arrojando como resultado de campeón al equipo de Sporting Caquetá de Florencia, segundo la Escuela de Fútbol Alianza La Boyana de Pitalito, tercero Calidad Fútbol Club de Pitalito y cuarto Camilo de la ciudad de Algeciras. En el segundo campeonato de fútbol surcolombiano se contó con buena participación tanto de delegaciones como de equipos de varios sectores del surcolombiano. En total fueron 9 delegaciones, en la cual nos acompañaron 4 equipos de diferentes es parte de los departamentos de Según el organizador del segundo campeonato de fútbol surcolombiano, pese a que se contó con buena participación por parte de las diferentes delegaciones, una de las dificultades que se pudo evidenciar fue la falta de buenos escenarios deportivos, situación por la que siempre le reclamaron los visitantes. El inconveniente que tenemos nosotros aquí en Pitalito es, y siempre lo ha sido, son los escenarios deportivos. Hacemos un llamado a la administración municipal que, porque este tipo de eventos queremos seguirlo realizando. El próximo torneo también va a ser un torneo nacional con el favor de Dios y vamos a albergar muchos departamentos también aquí en Pitalito a mediados de noviembre con el favor de Dios del 2015. Pero lastimosamente y los profesores siempre se nos quejaron por los escenarios deportivos, ya que no están en condiciones para practicar de una manera buena. Finalmente, Eider Campos, organizador de este evento deportivo, habló sobre lo que fue la premiación del segundo campeonato de fútbol surcolombiano. Al primer puesto se le premió con trofeo, medallas y 1.000.000 de pesos. Al segundo lugar se premió con trofeo, medallas y 500.000 pesos. Al tercero, trofeo y 200.000 pesos. Y al cuarto lugar, con trofeo. Y se jugó la quinta fecha del campeonato de fútbol departamental, que se realiza en la cancha de fútbol del barrio El Porvenir.
Sin mayores contratiempos y buena participación luego de la quinta fecha del Campeonato Departamental de Fútbol que se juega en la cancha del Barrio Porvenir de la Comuna 1. El evento que se desarrolla con una programación bien definida por parte de quienes están al frente de la organización, se cumple cada fin de semana en este populoso sector de la ciudad de Pitalito, donde se congregan tanto deportistas como aficionados para disfrutar del buen fútbol que allí se practica. El torneo va en su quinta fecha de la mejor manera, hoy culminaron los 5 partidos ya programados. Muy buena fecha, buena asistencia de la gente, el torneo pues sigue mejorando día a día, año tras año, versión por versión, y yo creo que se está convirtiendo en uno de los mejores torneos de nuestro municipio de Pitalito. Hasta aquí la información deportiva, hacemos una pausa y ya retornamos. Hemos llegado al final de esta emisión del Magazine Regional de Alfa Noticias. A todos ustedes agradecerles por estar en sintonía con nosotros y por ser fieles con nosotros en estos 24 años que Alfa Sur Fibra Óptica conmemora hoy 26 de noviembre. A todos ustedes les deseamos una feliz noche. Caminata Soy Mujer, Soy Capaz se cumplió esta semana en Pitalito. Concierto de música gospel se dio en el Valle del Abollo. La iglesia La Medalla Milagrosa se encuentra esta semana celebrando sus fiestas patronales. Biblioteca Municipal realizará talleres recreativos. Comandante del Distrito número 56 no asistió a la sesión del Consejo para hablar de las batidas en Pitalito. Y en deportes, finalizó el segundo torneo de fútbol surcolombiano.